Hemos cenado. Y Dani. Ah, Dani se ha comprado un árbol de, ¿cómo se llama? ¿De alambre? De alambre hecho a mano por un chico que hace artesanía ahí en la calle. Todo es muy chulo. Es malagueño. Y yo me he comprado dos hormigas pequeñitas. Yo las enseñaré. Están muy chulas. Y verás, cuando las vean mis sobrinos, las van a querer. ¿Cuánto apuestas? Bueno, vamos a ver qué pelis hay en el cine. Buenos días. ¿Qué tal? Hacía mucho que no grababa, pero porque quiero dar un tiempo de margen a los vídeos para ver si me pongo al día. Pero es que he grabado mucho y ya veremos. Os voy a enseñar lo que he desayunado, lo que estoy. Avena, se ve fatal, pero está buenísima, con plátano y tecito. Ya me he tomado medio litro de agua. Viniendo para casa, ayer me hice el color, que ya era hora. ¿Qué más? Ah, os voy a enseñar esto y ya os enseñaré luego lo que me trajeron de Disney los chicos de París. Mirad qué cosa, qué cosa. A mí le han traído otro de Mickey y azul. Morning aren't pretty. Muy mono. Y nada, no me va el internet, no sé qué le pasa. Ah, no lo he grabado, pero he comido muy bien, he comido muy bien. Menos el fin de semana, que me desbarató justo un poco. Pero bueno, es que si no, no voy a tener una constancia, así que mejor así. Y nada, pues eso, que voy a desayunar. Voy a desayunar. No, estoy grabándome ya. Estoy con Aurorinch, que ha venido ya. No, no te pongas ahí. Ya, bueno. Este claro, pero... No, aquí voy a... Aquí no me da ninguna sombra. Vale. ¿No? Perfecta. Perfecta. Que se va a comprar unos pantalones. Y nada. ¿No habéis visto que estoy cegato y que no veo porque estoy cegato? ¡Cegato! Eso es su novio, porque le hemos dicho que le estábamos haciendo señales en el coche porque ha subido justo por las capas y le estábamos haciendo señales de que nos íbamos. Y claro, como no se ve tres en un burro, pues mira. Pues eso. Y ahora está grabando otro, ¿eh? ¿Ah, está grabando otro? Sí. Pues ponlo. Así en, aún está. Primicia. Sí, a ver si suelta alguna burra. Bueno, la corto. No creo. Mierda. Mira. ¿Qué? Aquí es donde hago las prácticas. Ya, claro, eso es el colegio de Dani. Ahí. ¿Lo pones?
grabando audio. ¡Ah! Que creía que ya la había grabado. Anda, la usa. Pero si no me cortas la cabeza, mejor, porque estoy así como... Qué guapa está, ¿eh? No. Está muy guapa. Plano desde arriba, por favor. Ah, perdón. A ver, si contesta, ya estoy. Venga, bien. Chihuahua. Ah, ya se está cargando. Ah, oh, vale, entonces me ha dado un signo. Es que no tengo datos, no tengo datos. Sí. Tía, tengo que hacer esto, pero en vez de subirlo a internet, guardármelo para mí, para ver lo que he hecho en claro, mi. Claro, es que eso es, a mí esto me va a venir de luxury. De luxury. Pero luego... Porque así se lo enseñaré a mis hijos, le diré, mira lo payasa que era tu madre. Exacto. ¿Eh? Y los amigos más payasos vale, que ya tenía. Va. Venga, como sé que estáis cansados de la mierda música que estaba poniendo la radio, pues os canto yo. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Te lo vas a cortar, ¿verdad? Con una sonrisa, me pierdo mi tema. Para comprobar que habéis escuchado la canción de verdad, mándame un ok. Mándame un ok, por favor. Y tú. Y solamente ¿y qué? Tú. Pues ese es Coco. Ese es mi novio. Ese es Coco. Es que sabéis a quién me recuerda a Coco. La relación de pareja, porque es genial, yo me lo paso súper bien. Creo que es el único vídeo que no pongo a cámara rápida. Sí. La chica de Gym Virtual, sí. Pues tiene un vídeo, Secretos de Chicas Blog, creo que es. Sí, Secretos de Chicas Blog. Y su novio es un coco, es un coco, sí, que te hace reír mogollón. Pues eso, Coco es como, tú estás mal. Te va a hacer reír. En tu vida. Sí, es muy buen novio. Pon un coco en tu vida. Entonces, este chico me recuerda un poco a él. Y de hecho, hoy lo estaba pensando y te lo quería decir. Pero mira, ahora justo, por eso te he dicho, graba. Porque, para que vean cómo es Coco. Y habéis visto cómo es Coco. Así espera que está grabando otro, ¿eh? Ah, que está grabando otro. Está grabando otro. Vale. Pues vamos a hacer y tengo un 10 de batería. Y yo también. Bueno, cortamos ya, ¿no? Sí, corta y luego si eso lo ponemos. Depende cómo sea. Si es muy gracioso, lo ponemos. Si no, pues mira. Chao. Ya lo voy a contar ya. Os voy a contar lo que nos ha pasado. Es que Amparito nos le ha ocurrido otra idea porque Dani nos cogió el teléfono y digo, yo creo que está en el gimnasio porque me ha dicho que estaba en el gimnasio. El caso. ¿Qué dice Amparo? ¿Y por qué? Porque Coco, como os hemos dicho, ha subido por las llaves a su casa. Las gafas. Ah, eso, por las gafas. Y dice, ¿y por qué no cogemos y nos vamos a por Dani al gimnasio para ver si compramos o no compramos las entradas para ir al cine? Pues oye, que aquí nos hemos presentado Pele y Bele. Nos hemos venido al gimnasio, hemos aparecido, se ha girado todo el mundo. Y Amparo, que si te quieres venir a ver al cine sin sajo, es que hemos venido a ti. A ver si quería ver sin sajo. Y eso. Todo el mundo ha parado de hacer los ejercicios. Exacto. Bueno, Dani el primero. Pero es que lo mejor es el de la puerta. Nos quedamos en un metro cuadrado ella y yo, porque no se puede pasar si no es con huella. Y le digo sí, al chico. Es que es, no llega ni a un metro cuadrado. Creo que no llega ni a un metro y le cuadrado. Digo, y le digo al chico, oye, que venimos a buscar a un amigo tal para avisarle si podemos pasar y tal. Y coge y suelta, sí. ¿Está aquí? No te falta que digas apellido. Corta. Lo pongo en pito, pongo vale, un pito. Vale. ¿Está aquí? Sí. Vale, os acompaño. Pues el pavo detrás nuestro, esperando a que encontrásemos a nuestro amigo, bueno, y a su novio, para escuchar la... Se ha quedado un rato, ¿eh? Luego ya se ha ido. Sí, se ha quedado sí, un rato. Sí, se ha quedado 10 segundos.
Claro, a mí me entra la risa floja porque todos los de alrededor se han quedado flipando, mirándonos en plan de... Es que parecíamos dos colegialas de mierda, sí, enamoradas. Exacto. De él, diciéndole, oye, ¿te quieres venir al cine con nosotras? Total, total. Pero bueno, hemos conseguido irnos al Tommy Mills a cenar y luego al cine. Cosa que no quería venirse a nada, porque dice que estaba muy dormido, pero va al gimnasio para despertarse. Yo, chica, que yo... Eso activa, que eso activa. Hombre, claro, ¿cómo no te va a activar si tenía una cara ahí de estreñido? Bueno, él y todos. Yo nunca he hecho máquinas. Pues está muy guay. Yo sí que hago. Todos los días. Y quiero que Sara venga, pero no quiere venir. El tema tabú de Sara, ir al gimnasio. A mí me parece una tontería. Yo con gym virtual soy muy feliz. ¡Promoción! ¡Promoción! Bueno, sí, promoción. ¿Quién no la va a conocer? Si tengo 66 suscriptores en mi canal. Ah, vamos a hacer un minuto de silencio. Amparo el otro día... Se me ha ido un suscriptor. Y Amparo el otro día me dio la opción de hacer un minuto de silencio por ese suscriptor. RIP. ¿Lo hacemos ahora? Vale. Muchas gracias por haber venido. Descansa en paz. Hasta luego. Yo te esperaré. Yo esperaré que te vuelvas a suscribir. Sabemos quién eres. No, no lo sé. Pero da igual. Yo te querré igual. Tú también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues nada. ¿Qué estamos esperando? Os contamos cómo va la cena. Sí, porque luego grabará un vídeo. Bueno, eso, si le queda batería. Exacto. Así que vamos a ahorrar un poquito.